Hola, ¿qué tal, mis queridos amiguitos de YouTube? Bueno, en esta ocasión traemos un amplificador Mackie. Es el FR2500. Y tiene un problema peculiar. El cliente dice que uno de los canales se escucha bajito. Bueno, pues para empezar vamos a probarlo y vamos a verificar que la teoría del hecho de que un canal suena más bajito es correcta. El día de hoy tenemos al buen Archie ayudándonos. Asómate, pero ahí no te ven. Está muy grande el güey, tiene que bajarse como 5 pisos, güey. Bueno, mis queridos amigos, primero que nada vamos a probarlo, ¿de acuerdo? Lo vamos a conectar en serie y vamos a escucharlo tantito con la bocina de prueba. Después le ponemos las bocinas normales, si es que no está en corto y si funciona bien, para determinar qué debemos hacer y comenzar a desarmar para determinar fallas, ¿de acuerdo? Si es que necesitamos desarmarlo, ¿verdad? Y yo me imagino que es clase H. Y supongo que este amplificador es un clase H. Bueno, aquí se alcanza a ver que trae 4 transistores por... Es muy parecido al QCC. Por semiciclo, regulación de vías. Está muy intenso este ampli, está muy complejo. Bueno, vamos a comenzar por conectarlo. Ya lo tenemos conectado en serie, ¿de acuerdo? Los 2 volúmenes están hasta abajo y listo. Bueno, tiene un consumo normal, ¿de acuerdo? El ventilador ya se activó y tenemos nuestro medio de reproducción y bocina de prueba, ¿de acuerdo, señores? Sí. Y me avienta bastante bien. Vale, entonces vamos a probar el otro canal y vamos a dejarlo al mismo volumen. Ahí está. Vale, señores del YouTube. Bueno, señores, vamos a conectarlo a la electricidad normal. Y aquí tenemos las bocinas normales. Y como ya saben todos ustedes, pues estos aparatos Mackie tienen una salida muy buena. Tienen una gama de ganancia bastante buena, muy alta. Suenan muy bien. Vamos a ver qué tal a la salida. Está configurado en estéreo y el límite del clip está apagado. Bueno, amiguitos, vamos a comenzar con la prueba de copyright. Ay, ay. Prueba de audio, una sola bocina. Bueno, le voy a dar a la otra bocina para ver si tiene la misma salida. Bueno, aparentemente tienen la misma salida. Voy a subir el volumen a la mitad de los dos y voy a quitar las bocinas para medir las salidas. Supuestamente las salidas deberían de ser simétricas. De acuerdo, señores, vamos a medir. Nada. Habría que prender el multímetro. Tenemos una entrada de aproximadamente 1 mV y a la salida tenemos 12.2 volts. En el canal 2. Ahora vamos a medir el canal 1 y tenemos una salida de 8.6 volts. Entonces, primero nos tenemos que verificar que los volúmenes están a la misma, que los volúmenes están en el mismo rango. Va de nuevo, 12.1, 12.2 volts. Oh. ¿Es en serio? 89 volts de salida. Ah, pero es que está en clipping, ahí está en no clipping. Bájalo, entonces aquí le limito el clipping, ¿no? Ya está limitado el clipping, trépale. ¿Estás? Ajá. 68, sí, no, pues es que lo saco con distorsión. ¿Y el otro? Sale. Dale. Ahí está. Ah, es que... Lo se acabó el tono. Se acabó la música, señores. Ahí está. 80... Estamos en clipping. Ok.
poquito menos. Ahí está. 71.9, 72. Ajá, y el otro. Y acá. A ver, antes de que entre el clipping. Ahí está. 78. Y de este lado. ¿Le bajaste al 2? No. Ahí está. 72. Ahora vamos a abrirlo todo. Ahí está todo. Y vamos a bajarle aquí a modo de que ya no esté clipping. Sale aquí, no estoy en clipping yo. Bueno, en el canal 2 tenemos 56 volts. Y en el canal 1, 60 volts. ¿Está bien? Cambiamos el medio de reproducción para que la salida fuera un poco menos intensa, menos fuerte, que tuviera menor magnitud la salida. Sí. Tenemos el volumen completo del aparato y en el canal 2 marca entre 2.8, 2.7 hasta 3.2 y en el otro marca 3.2, 3, 2.5, como que tiene un poquito de mayor variación, ¿de acuerdo? Lo tengo con la resistencia. Aquí está la carga. Espero que sí se alcance a ver. Por dos cuestiones. Una, por el calentamiento. Necesitamos que tenga ahí como que la partida del calentamiento para ver cuál es la función del aparato y saber, poder determinar si hay alguna cuestión de protección, ¿no? De calentamiento. Entonces, la tengo en el canal 1 y también la bocinita de prueba. Ahí está la bocina de prueba. A mí está bien, porque para carga pues ya tiene un ratito y mira, ya tiene una temperatura considerable y no está haciendo panchos, no se ha protegido. Pero yo lo que quiero que aviente, que sea simétrico cada salida. Vamos a darle a las bocinas normales entonces. Conectar las bocinas normales. Sea tan grande, no quiero 80 watts de salida. ¿Qué? Me recargué, está bien caliente. Sí, pues era la idea era calentarlo, ver su desempeño. 1.13, 1.22. Ahí está parejo, ahora sí. O sea, son 3 volts, milivolts de diferencia. 1.13, 1.18, ya está bien. 5 milivolts. 5, bien pequeñito. ¿Las vías qué hacen? Regulan la tensión y la corriente con respecto a la no excitación de las bases de los transistores de potencia. Porque no usan corriente para excitar sus bases. Uh-huh. Usan voltaje. Exactamente. Por eso tienen los capacitores como fuente de voltaje estable y constante. Entonces, la salida tiene una disparidad de 0.5 milivolt. Debería de ser para nosotros ideal, ¿no? Porque no puede ser perfecta. Sí, sí.
1.1, 1.2, 1.2. Como ideal, diríamos que está bien. Sí, está bien. Pues hay una diferencia de 0.2 milivolts en la salida. Realmente no es significativo. Así es que, pues así como decir que tiene algo mal el amplificador, sí hay una diferencia de 0.2 milivolts, porque sí la hay. Pero es que no es significativa. O sea, si fuera un volt completo, si fueran 2 volts de diferencia, sería muy significativo. La salida se oiría completamente diferente, ¿no? No, sí, bien. No, entonces son sus cables, conecta mal o algo. Alguna línea de su audio ya está más débil que la otra y piensa que son los canales. Bueno, amiguitos bonitos de YouTube, pues aquí no hubo mucho que mostrar más que esta onda de la medición, y tratamos de cargar un canal para ver si tenía alguna respuesta diferente con la temperatura o algo. Por eso nada más lo hicimos en un canal. El amplificador no tiene problemas realmente, no tiene nada. No se protegió por temperatura, no hay algún componente que esté haciendo algún falso contacto o alguna mala función dentro del aparato. El aparato se encuentra bien, en óptimo estado. Y bueno, hay una disparidad de 0.2 milivolts en la salida, pero no representa algo grave para el aparato, no es algo muy significativo. Así es que no le vamos a hacer nada, se va a ir así. Debe ser algún cable, debe ser alguna mala conexión que hizo el cliente, algún cable defectuoso, ¿no?, con los que estaba conectando el cliente. Así es que listo, se va este Mackie. Amplificador clase H, señores, es como de 400 más 400. Bueno, pues no tiene mayor problema, así es que lo vamos a dejar hasta aquí, señores. Y pues ya saben, es un gusto que estén con nosotros, GreenEnergy.solar. Cuídense mucho y nos vemos en otro video de otro Mackie. Ja, ja, ja.